todos, aquí estamos para empezar un nuevo gameplay que es Toilet in Wonderland. Muchos me lo habéis pedido. Y bueno, de momento en esta parte, y no sé si en la segunda vamos a estar con una invitada que es Brenda. Hola. Bueno, sobre este juego, me han dicho que es una cosa muy random y muy. Básicamente que te quedas como, ¿qué coño es esto? Y los 5 minutos que lo he probado para que funcione, ver si funciona el juego, me lo han demostrado. Y eso que no habré visto nada aún. Sobre el juego, esto es algo que me interesa decir porque he visto que no era la única que tenía el problema. Me salió un problema con el sonido, que prácticamente todos los mapas se me quedaban mudos. He estado mirando y parece ser que es problema únicamente de la versión española, no sé por qué, porque la inglesa me iba bien. Entonces lo que he hecho básicamente para si a alguno le pasa igual y quiere jugarlo bien, ha sido copiar todos los archivos de los mapas, lo que se llama map 01, así hasta el último número que sea, y también las imágenes que tienen texto y las he pegado en la carpeta inglesa, tan fácil como eso. Y parece que ha colado, parece que me funciona, así que bien. Solo espero que por culpa de eso no me salga algún bug en algún momento. Pero bueno, de momento parece que cuela, así que vamos a ver si empezamos. El juego es muy raro porque básicamente eres una chica que está estreñida y acaba en el mundo de las maravillas de los retretes, básicamente. O sea, es un juego muy random. Esa es la palabra que más describe este juego. Random y WTF, ya está, what the fuck. Advertencia, este juego contiene imágenes violentas y escenas impactantes. Bueno, sí, me han dicho que el juego tiene gore. A mí realmente no me importa el gore, pero por si acaso hay alguno que sea sensible con esto. Vale, como veis, la intro es la cosa más interesante del mundo. Mucho diálogo, mucha profundidad. Si no os hubiese dicho esa intro de por mi parte, no os habríais enterado una mierda. En fin. Una impecable odisea. Nivel de estreñimiento, bien, 100%, veces guardadas 0. Uy, en mi caso va a acabar en cientos. Mira, estreñimiento, 100%. Vale, guardar juego. Mira, por ejemplo, esto me sale en inglés. Por hacer lo del cambio de los archivos. No me extrañaba que algo me fuese a hacer. ¿Esto qué es? Ah, no. Bailar. Esto no me deja ir a los de abajo. Es posible que sea un bug de esos de raros de. ¿Animar? ¿Esto qué es? ¡LOL! ¡Hola! ¡LOL! Ya hace un sonido raro. Oh, Dios mío, ahora voy a probar todo. Golpear, o con esto voy a disfrutar. ¡Muere! ¡Muere! A ver, a ver. Bueno, sentarse, esto no creo que haga nada especial. Wow, me he sentado. Qué original. Mira que tiene un muñequito como un mogueco. Tiene un ¡LOL! muñequito como sí. O sea, salto y dice el Yahoo de Mario. ¡Yahoo! Dios mío, esto es lo mejor. Voy a estar así todo el rato. Bailar. ¡LOL! Y suena música y todo. Tendría que ser el ritmo latino. ¿Quedar? ¡LOL! ¡Quedar calva! Vale, ahora lo entiendo. ¡LOL! Estoy calva. Sin comentar. ¿Qué he hecho? Dios mío, le he dado a una cosa rara. Espera un segundo. Cuando le doy a Shift muchas veces me sale una mierda de las teclas especiales. Vale, o sea, es quedar calva, girar cabeza. ¡LOL! Dios mío, esto es muy raro. ¿Para qué? Pero la pregunta es, ¿esto sirve para algo? Vale, soy feliz, en fin. Bueno, después de probar las estúpidas acciones que tengo por ahí, vamos a salir por fin. Vale, tengo una persona aquí. Tiene una cara muy rara. Oh, soy MJ. Por cierto, otra cosa que ha hecho el cambiar los archivos de la española a la inglesa, también le ha cambiado el font, o sea, el tipo de texto. La de la versión española, no sé por qué la cambió de la inglesa, pero era súper ilegible. Así que también agradezco. No me esperaba que fuese a haber un cambio de esto, pero agradezco que se haya cambiado, porque de la otra manera era muy difícil de leer a veces. Quizás no sepas quién soy, pero yo te conozco bastante bien, ¿vale? Tú me das miedo, básicamente. Encontrarás bastantes inodoros aquí, es bueno saberlo. Aunque frecuentemente son usados para responder la llamada de la naturaleza, también tienen su propia historia que por contar. Dios mío, ahora los retretes tienen vida, o sea, eso no es bueno.
Me recuerda en los Picapiedra, creo que era, los pelícanos eran el retrete o algo de eso. Tú solo resultas ser el héroe de sus historias. Heroína. Bueno, es una chica, ya no lo digo por mí, sino por la muñeca. Tú fuiste elegida. O estreñida. Bien. Y así el mundo fue creado. Interesante, y ahora ha desaparecido, en fin. Qué buena explicación. Sí, es... hola, un tío sin cara. Bueno, realmente no sé por dónde ir porque también hay un camino por ahí. Bueno, de momento vayamos por aquí. No sé. Arriba, arriba. Hola, Estatua de la Libertad. ¿Cuándo hemos llegado a Estados Unidos? En fin. Vale, estoy en un bosque. Vamos a pegar un poco, venga. ¿Puedo pegarles? ¡Oh! ¡Oh, sí, sí que puedo, LOL! ¡Muere! Dios mío, este juego me va a odiar. Voy a ser muy violenta. Violencia animal, no, no os preocupéis, gente. Esto no es real. ¿Cuándo he entrado a una casa? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho? Asesina. ¡Oh, Dios mío! Yo quería hablar con él. Espera, voy a ver si poniéndolo en hacer nada. Ah, vale, sí, joder, ¡yo me lo he cargado! Que voy a hacerme un game over yo sola. Sebastián. Gusto en conocerte. Me llaman Sebastián. He estado estudiando eso por muchos años. Hace un tiempo solía tener muchos asistentes que trabajaban junto a mí, pero por desgracia todos desaparecieron. No hay duda de que yo seré el siguiente. Se los traigo el inodoro. Le maté yo. Aquí no hay nada. Vale. Esto es muy raro. No sé por dónde tengo que ir realmente. Tío, aquí no hay nada. O sea, ¿he venido aquí para nada? ¿En serio? En fin. Se ha venido, pues por no darme nada te voy a matar. ¿Dónde está? Golpear. ¡Hala! a ver, ¿qué hay por aquí? Más bosque. Esto es muy raro. ¡Oh! Otro pajarito. Joder, soy una puta bruta. Esto es lo que me ha provocado jugar a los juegos de Mogeko. Estoy en un bosque más raro. Voy a guardar. ¡LOL! ¡Mi cara! ¡Qué hermosa! Me gustaba más la de este menú, la verdad. Ese bicho es raro. Bueno, puedo matarlo igualmente. Ah, joder, que eso también era un bicho. Vale, joder. Me voy a quitar esto porque todo lo que toca muere. Y así creo que no voy a llegar a ningún lado. ¡Hola! Esto me recuerda a los Deku del Zelda. Pero un montón. ¿Esto es otra casa? Vale, parece que he llegado a otra dimensión del bosque. ¿Conseguiste parte blanca de una uña? ¿Qué? ¿Para qué coño quiero eso? En fin, bueno, yo me lo creeré. Una cárcel. Vale. Un gatito. Al interactuar con este conejo... ¡Joder, yo creo en un gato, ¿vale? Es verdad, tiene las orejas así como largas, pero sigue sin parecer un conejo. Pero los conejos son malos, ¿por qué me tienen que ayudar los conejos? En fin. Al interactuar con este conejo negro, él puede enviarte de nuevo al baño. ¿Quieres ir otra vez al baño? Creo que se refiere... ¿A qué se refiere con el baño? ¿Al principio del todo? No, no quiero volver ahí ahora mismo. Tu nivel de estreñimiento bajará cada vez que tomes uno de estos laxantes. Ah, esto es laxante, vale, conseguiste laxante. Por cierto, leí por ahí que si llegabas al 0% te salía el... O sea, el como que el final cambiaba o algo de eso. No sé, es que no, realmente no tengo mucha información de los finales. Esto me devuelve al principio, no sé realmente si debería. Bueno, de momento guardo. Miraré un poco a ver qué hay por aquí. Si veo que no hay nada, pues uso el conejo y ya está. Si hay más bichos de estos, pero no sé realmente si hay algo más. ¡Oh, otro teletransporte de esos! ¡Un conejito!
Esto sí se ve que es un conejo. ¡Yuhu! Los hombres deben pagar $500. Sin embargo, las mujeres pueden jugar gratis. ¡Bien! Así que, ¿qué dices? Vale, juguemos. Me gusta tu espíritu. ¡Empecemos! ¿Y a qué vamos a jugar exactamente? What is this? ¡Mátalos a todos! ¡Oh! Espera. Ah, vale. Y yo, a ver si me han quitado. Oye, puto, no escapes. Oye, cómo mola este juego, ¿no? Hijos de puta, son escurridizos. Venga, solo me queda uno. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! A la primera. Ganaste el juego, buen trabajo. Vale, ¿ahora qué? Ahora por ser una asesina vas a morir, fin del juego. No pensé que era posible que alguien completara el minijuego. Joder, tío, si comparado con el juego del anciano de Kyoku Soyo no tiene nada que ver. Así que no pensé en crear un evento en caso de que eso pasara. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, he ganado! Maldito. No, gracias. No, de verdad, es una lástima. Mi pregunta es, ¿pasará algo si pierdo? A ver si tengo que perder. Por probar. Es estar 30 segundos sin hacer nada, o sea que... Bueno, si mátalos a todos, entro en el tiempo límite, bla, bla, bla. Yo me quedo aquí en una esquinita. Bueno, uno... Venga. ¡Qué mal! El tiempo se acabó y se han muerto igualmente, ¿sabes? no creí que alguien pudiera fallar en este minijuego, así que no pensé en crear un evento en caso de que eso pase. O sea, no creías que pudiese pasar nada con este minijuego directamente, vale. En fin. Vale, yo está todo en silencio. ¡Oh! ¡Encontré uno de los váteres! ¿Pero me he metido en el váter? ¿Esto qué coño es? En fin. Lluvia. Ahora que estoy en la historia de este váter. Oye, esto se ha vuelto de golpe mucho más tétrico. ¡No puedo abrir el menú! ¿Por qué no puedo abrir el menú? ¡No me hagáis esto! La próxima vez mordar antes de entrar a un váter. Sí. Tengo patitos. Esos temblores que escuchas afuera no son truenos. Eso se acerca. Apúrate y escapa mientras puedas. No me gusta cómo suena eso. Es excéntrico, tío. Pronto será expulsado de este mundo. No sé qué pasará con él. ¿Quién sabe? Quizás aparezca en otro mundo. Aparecerá en otro mundo. No me gusta esto. O sea, todo se ha vuelto mucho más tétrico. ¡Corre, mira! ¡Corre! Otra cueva. Tengo que escapar, pero me dedico aún a hablar con los tíos. ¿Qué piensas que estás haciendo? ¿No te das cuenta de que eso se aproxima? No puedes quedarte aquí. Apúrate y vete. ¿Y por qué vosotros nos vais? No te preocupes. Todo lo que importa ahora es que tú puedas irte sin peligros. Tenemos toda nuestra fe puesta en ti. Joder, y acabo de matar a un montón de vosotros, o sea... Mi sprite fue reciclado incontablemente con los demás habitantes. No tengo ni siquiera detalles mínimos, como un nombre o al menos algunos atributos. Bueno, tienes pico. Hombre, envidio a los personajes jugables como tú, LOL. Me encanta cuando rompen la cuarta pared. Escucha, ¿puedes oír esos bramantes rugidos emitidos por eso? Eso está cerca. Sería horrible si no te fueses ahora. Oh, pero antes de que lo hagas, ¿puedo pedirte un pequeño favor? ¿Podrías darme un nombre? ¡Sí! Tocino. ¡No! ¡No tengo letras! ¿Por qué? Espera, aquí letras. Sí, todos sabemos lo que le vamos a poner. Siempre es el mismo nombre. Tocino. ¡Bien! Se llama Tocino. Muchas gracias. Soy la primera persona en este mundo en tener un nombre. Atesoraré este nombre siempre. Claro que sí, porque Tocino es un nombre hermoso. Vete ahora. Es tiempo de decirnos adiós. Nos volveremos a ver. Es lo que me gustaría decir, pero sé que esto será todo para nosotros. Me alegro de que, al final, alguien pudo concederme la pequeña bendición de la individualidad. ¡Gracias otra vez! ¡Adiós, pato! ¡Oye, puto, déjame pasar! ¿Bien que dices que soy tu única esperanza y luego no me dejas huir? Oh, Dios, esto... Siendo profundamente honrado de que tú gastes tu tiempo hablando con un aburrido don nadie sin nombre como yo. Amaría hablar contigo todo el día, pero no queda tiempo.
Eso está viniendo y tú debes escapar de este mundo. Vale. Preparé algo pequeño para ti. ¿Recibiste Gloria de la Manzana Azul? ¿C0 o qué? Es hermosa, como tú. ¡Ay, qué bonito! Pero si nos acabamos de conocer, señor Pato. No puedes ir tan rápido. Bueno, también es cierto que te vas a morir, pero oye, tío, esto se está volviendo muy raro. O sea, quiero irme de aquí, pero ya. Por favor, que este juego no tenga screamers. ¡Eh, Tocino! ¿Qué haces aquí? Vine para ver si habías podido escapar de manera segura o no. Pero se ve que sigues aquí, pero ¿cuándo me has adelantado? Patos mágicos. Detrás mío está el camino de salida. Ahora debes irte y abandonar este mundo por allí. Y ni siquiera deberías estar en este lugar. ¡Gracias, Tocino! No te preocupes por mí. Mientras tú estés a salvo, yo estaré bien. ¡Tocino, guay! ¡No mueras, Tocino! ¡Tocino! Adiós. Adiós. Tocino tiene forma de pato. ¡Tocino! ¡Desaparece! ¡No pasarás de mí! ¡No, Tocino! ¡No te sacrifiques! ¡No merece la pena! ¡Yo te quiero! Me pregunto qué pasa si llegas sin darle un nombre. O sea, ¿directamente te vas o también pasa todo esto? Se ha ido la luz. ¿Qué ha pasado? Tengo miedo. Oh. Tocino, cuidado. Oh, entiendo. Vale. Tocino, guay. Oh, ¿puedo volver a entrar? No quería volver a entrar. Ah, aparezco aquí. Ah, entiendo. Bueno, realmente por ese lado creo que no había mucho más, así que voy a volver. No, pero está bien saber que en la primera parte ya encuentro uno de los váteres. Vale, aún nos queda un poco más para esta parte. Así que, bueno, vamos a probar por abajo mismamente ahora. Buscado una especie de cangrejo con un ojo. Este cangrejo, $5 recompensa. Joder, qué mierda de recompensa, para eso paso. un señor raro. No es tan fácil ser sensual, ¿sabes? ¡Claro! ¡Sensual! ¡Of course! ¿Puedo matarlo? ¡Por favor! ¡Estoy bajo ataque, LOL! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Mejor me voy a quitar lo de pegar, por si acaso. ¿Qué? ¿Encontraste trasero? Eso era un trasero. ¡LOL! ¡Aparece en el menú! ¿Por qué? En fin, no entiendo nada. Vale, tengo 3 objetos. Guay. Bien, el cuadro más hermoso de la historia. Una boñiga. Plantas y esto, que es una estatua también. ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Qué acaba de pasar? No sé dónde estoy. Bienvenido al refugio inseguro. ¿Pero qué? Los tíos culo están pegando un tío. ¡Hey! ¡Vamos, tío! ¡Apúrate! ¡Es mi turno después! Vamos a pegarles, o sea, ahora está clarísimo. ¡No me deja, hijo de puta! ¿Por qué no me dejas pegar? Sí, ¡ay! ¡Malditas teclas especiales! ¡Me cago en todo! Eso me pasa por darle muchas veces seguidas a Shift. Pero, ¿por qué le hacéis eso? El fútbol es súper divertido, ¿o no? Claro, saca y aros y demás. ¿Qué pasa? ¿Quieres unirte? ¡Ok! ¡Why not! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¿Me han matado? ¡Hijo de puta! Yo creía que le iba a patear junto a ellos. Pero qué manera más estúpida de morir. Oh, Dios, ¿cuánto hace que no he guardado? ¿Eh? Porque me aparece el menú. ¡Mierda! Tengo que volver a ir hasta el otro mundo. Me cago en todo. En fin. Creo que esto es posible que lo corte. Esto me pasa por no guardar cada 2 segundos. Me tengo que volver a coger al tío este. Bueno, antes de nada voy a mirar qué hay aquí. A ver si hay algo diferente. ¿Eh? ¿Por qué estoy en la cama? ¿Eh? ¿A dónde estoy yendo? Extraño. ¿Eso es un pingüino? No lo sé. ¿Baño de chicas? ¿Por qué estoy durmiendo en el baño de chicas? ¿Por qué parece que de golpe... ¿Por qué de golpe he vuelto a mi mundo? ¿Cómo que Mario ha iniciado sesión? ¿Y cómo que hizo a mi Mario? Dios mío, ¿esto qué coño es?
Adri tiene miedo. Adri tiene mucho miedo. ¡Hola, Mario! ¡Oh, Dios mío, Mario! Me está dando trauma. Nunca pensé que pasaría esto. Dios mío, la música del Mario World. Oh, conseguiste llave de despensa. No me esperaba conseguir algo de... por eso. Vale. ¡Eh! Espera, ¿el tío este está en mi equipo? ¡Lol! Me da miedo pasar delante de Mario. Está cerrada. Necesitarás usar la llave roja. Mierda, no tengo la roja. Oye, Mario, ¿por qué me persigues? O sea, Mario. ¡Oh, laxante! Bien. ¡Ah! ¡Su puta madre, Mario! ¡Me han matado! ¡Hijo de puta! Dios mío, nunca pensé que pasaría esto. Además me hace gracia porque es el sprite del Mario RPG y lo estoy jugando actualmente. Vale, nota, no coger ese laxante. O sea, es una trampa. ¡Oh, Dios! ¡Que viene igualmente! ¡Corre, corre! Vale, el truco está en correr mucho, cogerlo rápidamente. Yo creía que no se podía o algo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder, puta Mario! En serio, Mario, ¿pero qué coño? ¡Oh, Dios mío! Voy a intentarlo otra vez. ¡Esto es muy raro! ¡Eh! ¡Hola, Mario! Dios mío, esto es tan random. Esto es muy raro, ¿por qué tengo miedo de Mario? Dios mío, voy a ver. Veamos. A ver, vendrá una vez más. La ventana. Ah, vale, ahora ya no aparece. ¿Usaste? ¡Ah! Es por aquí, llave de despensa. Joder, esto es muy raro, ¿eh? ¿Ese no es el de Misao? ¿Misao? Misao. ¿Pero el qué? El muñequito. Ah, no sé. ¡Joder, con los putos Marios! Dios mío, no tengo ni idea de la combinación. Joder, tengo que volver a hacer la mierda de escapar de Mario. ¡Yo! ¡Me encanta! Es tan estúpido y me pega unos sustos y me dijo puta. Espera. Espero. Ya. Vale. Puto Mario. Vale, aquí parece que no podemos hacer mucho más, así que voy a mirar un poco más la casa. Joder, es que me da cosa pasar por delante del cuadro, en serio. Vale, pasé. Hola, cosa extraña. Hola. Vale, no hace nada. Laxante, vale. Parece una lengua. 86. Sí, me parece una lengua gigante rara. Sí. Creo que aún nos vamos a ir por el momento del mundo de Mario. A ver si. Ah, necesito la valla. Llave del baño. Agosto. ¿32? ¿No hay 32 de agosto? ¿Y si es la clave? La clave. Pero eran cuatro números. Ah, agosto es el mes. El mes. Joder, ahora no sé cuál es. ¿8? El 8, sí, el 8. 0832, quizás. Bueno, por probar, no perdemos nada. Hey, Mario. No te acerques, Mario. Eres malo, Mario. No te queremos, Mario. Vale. Bueno, preparémonos para morir, por si acaso voy a guardar. 08. 32. ¡Bien! Llave roja. ¡Yahoo! Me va a aparecer algo. No, claro. La llave roja era la de aquí. Guardemos otra vez. Todo el rato. Dios mío, esto no me gusta nada. Juego. Tengo algo que hacer para el juego. ¿Fuego? ¿Saltar? Unas llamas infernales bloquean tu camino.
¿Podría haber sido esto obra de algún piromano lanza bolas de fuego? ¡Puto Mario! ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Puto Mario! ¿Y esto cómo lo apago? Ah, extintor. Mario, no me mates. Mario, no me mates. Guay. ¡Y matafuegos! Yo siempre lo he llamado extintor. ¿Mario? Mario, vale. Es que cada vez que paso por delante de ese cuadro. Me encanta cómo el fuego está hecho en paint. Y no tiene ni transparencia. Vale, sí. Aquí hay un Mario delante, ah, vale. ¡LOL! Música del Final Fantasy. Bien. Llamas infernales fueron derrotadas. Bien, por mí. Vale, vamos a ver si hacemos la parte de Mario. Y ya, Matafuegos. ¿Pero por qué me habla el extintor? Ok, siéntate aquí por un momento. ¿Cómo debería decirlo? ¿De dónde sacaste la ridícula idea de tirar un matafuegos al fuego? Es verdad, lo ha lanzado, no había pensado en que lo había usado. ¿Nunca te enseñaron cómo funcionan los matafuegos en realidad? Como, no sé, quizás en la escuela primaria. ¿Estás orgullosa de ti misma sabiendo que nunca aprenderás una habilidad básica como, por ejemplo, usar correctamente un matafuegos? Entonces, ¿qué tienes para decir? Perdón. Puedo darme cuenta de que no me estás escuchando. Oye, que sí. Así que no estoy de ánimo para escuchar tu patético in intento de disculpa. Ah, lo he vuelto a conseguir, vale. Hola, vaca. Una vaca está bloqueando el paso. Señor vaca. Pero las vacas son mujeres. O sea, en fin. Oh, perdón. Puta vaca. Eso dijo Adri. Dios mío, ¿cuál doy? ¿Quieres tirar de la palanca? Sí. Oh, Dios mío, esto no me gusta. I don't like this. Espera. Oye, estabas abierta, hija puta. Oh, bien. Fuera, vaca. ¡LOL, Bilbala! ¡Yes! ¡Me encanta! Oh, Dios mío, este juego es muy raro. Nada sucede. ¿En serio? ¿Nada? ¿Seguro? ¿Cómo odio esto? ¡Yahoo! ¡Yahoo! Dios mío, ahora voy a tener pesadillas con Mario, pero sí. Hola. ¡Oh, joder, que son estatuas! Guay. Ah, vale. Ponte en el cuadrito. ¿Quieres colocar el matafuegos aquí? Vale. ¡Piri! ¡Yuhi! La puerta se desbloqueó. ¡Ya tuve suficiente! No fui hecho para este tipo de trabajo. Observa la etiqueta de mi espalda. Tiene simples instrucciones paso a paso sobre cómo utilizarme. Tiene hasta algunas pequeñas ilustraciones también. Puedes verlo, ¿verdad? Me estás regañando otra vez. Así que, así es como va a ser, ¿eh? Entonces, hemos terminado. ¡Adiós! Espera. ¡Oh! Maldigo mi falta de pies. Vale. Pues yo me piro. ¡Joder! ¡Hay más! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Luigi! Bueno, joder, esto es infinito, tío. ¡No! ¡Mario! ¡Déjame! Te voy a empezar a odiar por culpa de este juego. Dios mío, en serio, no, pero a ver si puedo salir de la zona de Mario y ya lo dejo. Mierda, le he dado a nuevo juego. Un aplauso a Adri. Bueno, después de morir y cagarla dándole a nuevo juego, vamos a ver. No, no, Mario is not good. No, Mario no. Joder, creía que iba a poder esquivarlo. Dios mío, es que Mario está en todas partes. Voy a tener pesadillas con Mario a este paso. ¿Y no puedo pegar a Mario o algo? No sé, por algo voy pegando por ahí. A ver, es que aquí me aparece también Mario. Es que hay Marios por todos lados. ¡Dios! ¡Dejadme en paz! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah!
años detrás mía. Mario, entiendo que me ames, pero yo no te quiero. Es como David. Dios mío, este es peor que David. Y ya es decir, una llave. ¡Oh! ¡Ah! ¡Here we go! ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Help! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! Dios mío, me encanta este juego. ¡Es tan random! ¡Ah! Dios mío, esto me recuerda un montón a las una vaca, lol. Esto me recuerda un montón a las persecuciones de Mogeko, solo que con Marios. El Mario. ¿Cómo pretendes? ¿Cómo pretendes que escape de esto? Alto ahí. El pato. ¡Mata fuego! Es mi héroe. Dios mío, me encanta este juego. Ahora seré su oponente. Vamos, les hablaré a todos en... ¡Diablos! Se me trabó la lengua, hijo. ¡Tomen esto! ¡Ataque de Pauling genocida! ¡Lol! ¡Un pleno! ¿Qué tal eso? ¡Hey, tú! ¿Por qué estás ahí parada? Apurémonos y salgamos de aquí. Yo dirijo el camino. Vale. ¡Lol! He conseguido una vida. Tienes la llave, ¿verdad? Sí. ¡Gracias! ¡Siempre te querré, Matafuegos! ¡Buen trabajo! ¡Yo! ¡Dios mío! ¡Me ha encantado Mario! ¡Oh! Nuevo inodoro. Ahora tendremos más recuerdos. Ah, no, vale. ¡Ey! Tengo al tío este. Bueno, eso lo vamos a dejar. Dios mío, Mario está representado por sangre. Vamos a dejar aquí la parte y ya si eso empezamos hablando con el tío raro este. Dios mío, este juego es muy raro. Entonces, gente, bueno, en un principio no pensaba hacer las partes tan largas, pero estaba muy interesante la parte de Mario y quería completarla. Entonces dejaremos aquí de momento esta parte. No sé si querrás grabar ahora la segunda o solo esta. Sí, dale. Sí, venga. Pues entonces nos vamos a despedir y ahora nos ponemos a grabar la otra. Así que nada, gente, pues espero que os haya gustado el inicio de Toilet in Wonderland. Es muy curioso, la verdad. Es raro, me ha encantado lo de Mario, en serio. Es que yo juego a Mario desde siempre, entonces. Así que nada, gente, pues muchas gracias por ver. Espero que sigáis este gameplay. Y nada, comentad, suscribíos y demás. Y adiós. Adiós. Estaba tan agitado que me llevó un momento antes de que me diese cuenta de lo que había ocurrido. Es lo mismo aquí, ¿sabes? Era la primera vez en toda mi vida que me habían golpeado en la cabeza, ¿no?